quiero demostrarle parte de las consecuencias negativas de los 16 es esto. Miren, así con datos. Yo le he dicho a ustedes, yo no adivino. Yo no adivino. Miren esto. Mientras en América Latina se acusa a la OEA, mayormente encabezada por ese oportunista pro-yanqui, como es el secretario general de la OEA, Almagro. Almagro es un agente de la CIA, es un agente de Estados Unidos a través de la OEA. Parte negativa, que hasta los grupos que huelen dique a democrático, a medios revolucionarios, están pidiendo esto. Estados Unidos apoya a la OEA que indague qué pasó en los comicios de República Dominicana. Ahí está Carlos Andrés Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. Y aquí están pidiendo grupos revolucionarios que ese instrumento de Estados Unidos llamado la OEA, que sea la salvadora, la fiscalizadora, la que justificó la invasión del 1965. En América Latina, todas esas jugadas feas que ustedes han visto, como es el caso de Brasil, de Irma, luego la de Argentina, luego Lula da Silva, el caso de Venezuela, lo de Venezuela, los responsables directos ha sido Estados Unidos, y han logrado pintar que el Maduro es el que tiene que ver con la, y he oído periodistas supuestamente con ciertas inquietudes dándole funda a Maduro, como si eso se tratara de que Maduro causó una vaina que le ha traído problemas a Maduro, como el caso del 16. Suspender las elecciones se lo ha dado en la madre a Danilo. No sé qué estrategia tendrá Danilo de aquí al 15, de aquí de mayo. Entre las cosas negativas está, oye, la gente pidiendo que un organismo, que hasta Juan Bosch dijo que la OEA y la ONU eran organismos pro Estados Unidos y que habían perdido su naturaleza de una institución con fines neutrales y de defender la justicia y condenar la injusticia. Esa vaina no es así. Estados Unidos es un instrumento. Miren cómo Almagro, cómo él opina sobre Venezuela, cómo él, siendo de que debe ser un equilibrio, le entra a Maduro. Y hoy nosotros estamos pidiendo que quien coja el control de esta pendejada sea la OEA. Una vaina que, en caso de que los vinchos, Leonel Fernández, sean los responsables del sabotaje, tenga ustedes la seguridad que la OEA le dio permiso para esa vaina. Entonces la OEA va a dar unos resultados condenando a los pupilos que tiene. Yo le he dicho a ustedes, yo no trato de inventar. Me gusta buscar datos.